Bueno, pues hoy nos hemos levantado y hemos dicho, ¿qué hacemos? No tenemos nada que hacer, estamos aburridos, pues vamos a buscar setas. Porque aquí, en España, aparte de poderse comprar setas en el súper, que también, pues se van a buscar al bosque. ¡Oh, youtuber fuera de su casa! ¡Sí! Estamos en medio del bosque buscando setas y no encontramos nada. Como podéis ver, estoy en un bosque haciendo un vlog y solo hemos encontrado 4 setas y llevamos ya pues media hora. Como me salga el yeti aquí, me voy a asustar. Acabo de ver que hay una casa. Y estoy un poco ahogado. Vamos a ver. Bueno, las vistas son buenas, ¿eh? No he venido solo porque si me pierdo digo, uy, ¿qué hago yo ahora? Si me quedo sin cobertura, ¿qué? Pues nada, yo he coronado la cima de esta montaña tan alta. Dos elfas del bosque, antiguo. Los estamos grabando, no se están dando cuenta. Hemos perdido a la tercera integrante del grupo. Judith, por favor, saluda. Solo escuchamos sus gemidos. No la localizamos en cámara. ¡Oh! Una Ingrid salvaje apareció. Somos unos domingueros, de pueblo además, que es más triste. Hola. Hola. ¿Has encontrado alguna seta? Me llena de orgullo y satisfacción, ¿eh? ¡Qué gran cantidad de setas! ¡Judith! Hola, ¿eh? Hola. ¿Dónde estás? La audiencia te reclama. Ahí vemos a una Judith salvaje intentando subir por este inhóspito paraje. Valga Dios, la Riemann y Becker. Hola. Hola. Perdone, ¿qué hace usted por aquí? A ver, un momento. ¡Oh, qué setón! Es un pinatello. Y en castellano, pinatello. A ver. No sé, quizás malo, ¿eh? No. ¡Hostia, está llena, eh! La cestilla esta. He encontrado uno. Pues hay que encontrar más. No puede... Está muy seco esto, ¿eh? No podemos llegar con esta casa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos al Mercadona, compramos unos cuantos. Los rellenamos. Aquí arriba hay una casa, ¿eh? Sí, tienes un montón de mierda en el pelo. Nos hemos perdido en medio del bosque, no sabemos qué hacer. La Judith está emitiendo unos sonidos muy raros. Si nos perdemos estamos jodidos. Vamos a buscar otra montaña. ¿Por qué? ¿No le gusta esta? Es que esta no tiene ubaga. Dicen que las setas se sitúan en la parte baja del bosque. Pero aquí no hay más que mierda. Estamos buscando la seta perdida. En busca de la seta perdida. En busca de la seta perdida, capítulo 3. Nos encontramos en el bosque, sin rumbo. Estamos perdidos. No tenemos nada que hacer. Estamos perdiendo toda esperanza. Se nos acaban los víveres. Solo nos queda recurrir al canibalismo. Ya no sabemos qué hacer. No encontramos ningún camino que nos guíe. Es de día, por lo tanto, no nos podemos guiar por las estrellas. Seguimos sin esperanza. Acabamos de perder el único camino que nos ha llevado hasta aquí. Ninguna seta aparece en el mapa. Hay riesgo de que me pegue la hostia ahora mismo. Que casi, pero que no. Que casi, pero no. Tengo un tronco que me guía a la comunidad del anillo, hasta Mordor. Soy el portador del tronco perdido. Mi misión es destruirlo. ¡Oh! Hemos encontrado señal de vida. Un camino inhóspito aparecido. Necesitamos víveres. ¿Qué pasa? Porque esta tía me está vacilando. A ver si hacemos el blanco. Me
Bueno, estamos perdidos. Esto nos aportará 3 calorías. Tenemos que probarlo. Tiene mal gusto, pero nos aportará 3 calorías. Tenemos que comer más. Hay un árbol que me obstaculiza el camino. No encontramos setas, estamos muy perdidos. Parece que esta aventura va a acabar aquí. Hay un salto de 3 metros. Hay un salto de 3 metros de una cascada impresionante. Vamos a grabarla para que la veáis. ¿Veis aquí el tremendo salto que tengo que efectuar? Lo voy a hacer por vosotros, ¿vale? Para que veáis que la vida en la montaña es muy peligrosa. Bueno, pues sigo vivo. Sigo vivo, sin rastro de setas. No, rastro hay, ¿Rastro hay? Mira. ¿Hay setas? Sí, aburrida. Setas, aquí hay un papel. Tira, tira. Te spren groc, ¿eh? Pero si huele bien. Esto se come. ¿Hay algún seto experto? No se enfoca. Me están apaleando con setas. Bueno, resumen del día, una seta. Toma por culo. ¿Veis el camino abrupto que tenemos que superar? Un poco más y tenemos que bajar haciendo rappel. ¡Atención! ¡Hemos encontrado un camino! ¡Vuelta a la civilización! ¡Estamos salvados! Ha habido casi un accidente, pero no lo he grabado. La Ingrid acaba de dislocarse los 2 tobillos. Tobio cabra, ¿estás bien? Contemplad la inmensidad del paisaje. Bueno, vamos a despedir este vídeo. Ha sido un poco fail. 5 en total hemos encontrado. Menos es más. Y bueno, esperamos sobrevivir. Hasta la próxima. Oh,